Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspicia Class. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Los recibimos desde la hermosa ciudad de Reconquista porque vinimos a conocer y compartir con usted a los Bajos Submeridionales. Un gran humedal de 3 millones de hectáreas que abarca 3 provincias y que tiene una riquísima biodiversidad. Y queremos compartir con ustedes lo que él posee, la ganadería extensiva, los pastizales naturales y también las políticas públicas necesarias para hacer de este lugar un desarrollo sustentable. Hoy conoceremos algo más sobre los Bajos Submeridionales, una extensa depresión que ocupa gran parte de las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, y por sus características edáficas e hídricas es considerada como una zona de poco valor. Sin embargo, es un área prioritaria para la conservación y el desarrollo sustentable por su situación estratégica en la regulación hídrica y por ser considerados sus ambientes entre los más sensibles para la biodiversidad de la región. Nos apoyaremos en el conocimiento de los técnicos y profesionales y sobre todo en la experiencia y sabiduría del ingeniero agrónomo Israel Feldman, profundo conocedor del lugar, experto en proyectos de planificación agroforestal y emprendimientos en pastizales, pero también dueño de una mirada aguda y un espíritu poeta y sensible, que además de definir el territorio, planteó métodos sustentables para poblar la región. Y le pusieron a esa región los Bajos Submeridionales, primero, porque son bajos, segundo, porque corren entre meridianos, y tercero, porque no corren paralelos a los meridianos, sino que corren sesgados con los meridianos, entonces están como por debajo de los meridianos. La primera vez que estuve en los Bajos Submeridionales debe haber sido por allá por el año 1959, recién recibido con un conjunto de ingenieros agrónomos. ¿Y qué vio? Espartillo, Tacurú y cielo. Y además el estupor de no poder entender cómo podía haber tanto lugar desocupado, tanto lugar vacío, y estábamos en época de sequía, en invierno. Necesitamos poblar esa región. Para que esa región se pueda poblar y para que no tengamos pobreza con la región, tenemos que buscar alternativas. El problema no está en sacar el agua, la región esa tiene problemas hídricos, por exceso y por defecto, o le sobra el agua o le falta el agua. Yo aprendí que estábamos en tremendas soledades, aprendí que no sabía nada, aprendí que había una región que era inmensa, no sabía cuánto tenía, pero que valía la pena ser estudiada. ¿Qué tenía que hacer yo en ese lugar? Sin embargo, me cautivó. Este año, la Red Argentina de Salinidad organizó junto a otras instituciones su cuarta reunión en la ciudad de Reconquista, con la mirada puesta en la situación de los Bajos Submeridionales y las estrategias para hacer frente a los problemas productivos en la región, con el objetivo de acercar al sector académico y al político. En el marco de esta red se ha organizado esta reunión que tiene que ver con la situación de los Bajos Submeridionales en la provincia de Santa Fe, que está organizada por la Universidad Nacional Litoral a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA de Reconquista y el gobierno de la provincia de Santa Fe. En esta jornada lo que se pretende es presentar una caracterización de los suelos de los bajos, la vegetación y el manejo del agua. Nuestra participación por parte de la Facultad de Ciencias Agrarias se relaciona con un programa que nuestra universidad ha declarado de interés institucional, que es el programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa, que se llama PRODOCOVA. Se presentaron 4 ejes básicos: recursos hídricos, caracterización edáfica, vegetación y políticas públicas de los Bajos Submeridionales, que fueron desarrollados por estudiosos, técnicos y científicos de las instituciones organizadoras a lo largo de 2 jornadas. Por la calidad de las exposiciones y al haber realizado una amplia cobertura del encuentro, hoy desplegaremos solo 2 temas. En nuestro próximo programa trataremos en extenso la caracterización edáfica y la vegetación y las políticas públicas del gobierno de Santa Fe. El primero de ellos, tal vez el de mayor peso,
es la caracterización de los recursos hídricos en los bajos submeridionales, las bases y las propuestas. Disertantes de las Facultades de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y del INTA trazaron el escenario. En un área tan importante como los bajos submeridionales, que tiene un total de 5 millones y medio de hectáreas, en Santa Fe son aproximadamente 3 millones, que representa el 20% de la superficie de la provincia, una región que está muy poco habitada y tiene enorme potencial. Ese enorme potencial se manifiesta a través de sus recursos naturales, el agua, el suelo y la vegetación. El tema de los excesos hídricos forma parte de la naturaleza, pero así como se dan excesos, se dan déficits. Esto comúnmente llamado, como actualmente, el fenómeno del Niño, en el cual en ambientes como los bajos submeridionales, cuando hay escasa infraestructura de todo tipo, se resiente mucho más los sistemas productivos, y esto hace que incluso la calidad de vida de las personas, las rutas, hay incomunicación por rutas y demás, lo cual no es beneficioso desde el punto de vista productivo, pero forma parte de la naturaleza. Es necesario que las acciones que se realicen en el marco de la política pública en relación al agua, en relación al ambiente, estén definidas en forma participativa para lograr estructuras sostenibles y planes sostenibles. Muchas veces el territorio es mirado desde distintos aspectos, incluso se desarrollan diagnósticos sectoriales sobre el territorio y se tienen planes, porque todos ellos se desarrollan en y para el territorio con esa concepción multidimensional que tiene el territorio. Se mira el conjunto, una mirada holística y una mirada también individual hacia los productores, todo con una sistematización que tiende a lograr que el diagnóstico se concuerde, sea compartido entre los actores, sea el productor, es decir, el sistema científico-técnico, los organismos gubernamentales, ¿no es cierto? Nos pongamos de acuerdo cuál es el diagnóstico, cuáles son las causas, qué problemas generan y a partir de ahí cuáles son las soluciones. Por ello es que nosotros tratamos de presentar sistemas que sean lo más apropiados posible para las comunidades, especialmente para las comunidades rurales, tanto para el agua, para el consumo humano, el abrevado de los animales y también donde se pueda regar para las pasturas, por ejemplo, o para algún cultivo. Entonces, tal vez hay mucho y no lo sabemos, tal vez hay cosas que se están haciendo, tal vez hay cosas que se decidieron no hacer y que deberían formar parte de una agenda hídrica que defina hacia dónde queremos ir en la política hídrica. ¿Cuáles son las propuestas para paliar la situación hídrica? Las presentaremos en nuestro próximo bloque. No se lo pierda. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Auspician. AFA SCL, 75 años defendiendo siempre el valor de la producción de nuestros asociados. Distribuidor neumático Matermac. Siembra neumática. Siembra confiable. Regresamos a Tiempo de Campo y a la jornada sobre los bajos submeridionales. Perteneciente al Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, el ingeniero agrónomo Francisco Damiano presentó una propuesta de aprovechamiento sistematizado de la agrohidrología en cuencas de llanura, basado en los trabajos realizados por el INTA en otros humedales. Bueno, la agrohidrología es una metodología que el INTA viene desarrollando desde la década del 60, y lo que permite en áreas de llanura o con muy baja pendiente controlar los excedentes hídricos y a su vez morigerar o reducir los efectos de sequías que suelen ocurrir tan clásico en áreas de llanura. Lo que se hace es tratar de ordenar los excedentes hídricos, almacenarlo en lugares apropiados y darle una salida regulada al sistema para no afectar aguas abajo.
Esto se logra con obras de estructurales, bordos de tierra y también acompañada con obras de regulación, alcantarillas, vertederos, tubos con puertas que complementan el accionar de este tipo de metodología para controlar los excedentes de agua. Son movimientos de tierras que se pueden hacer con implementos que dispone el productor y en casos de realización de presa ahí se requiere alguna maquinaria vial un poco más importante, pero los costos son razonables y aplicables por los productores. Afirmando constantemente la importancia de conservar el agua de lluvia en la región, el ingeniero Feldman señaló las características de las napas que suben y bajan y cómo debe almacenarse el agua para tener en la época de sequías. Opina que los canales construidos para drenar los excesos en épocas de inundaciones es un crimen de lesa humanidad. En la región, por lo general, las napas freáticas o las napas de agua son salinas. Las napas suben y bajan de acuerdo con las lluvias precedentes y además por recargas de acuíferos que no sabemos dónde se recargan y cómo se recargan porque todavía no tenemos estudiado el tema. Y si tenemos un periodo en el cual tenemos las napas altas, porque vino lloviendo, no hubo inundación, pero llovió y las napas se recargaron, pero la capacidad de absorción del suelo es nula. Y todos esos bajos subliminales se transforman en un mar de agua. La llamamos humedal. Y si es un humedal, tenemos que respetar lo que firmamos en alguna vez, o que internacionalmente se firmó, la convención de Ramsar. Ramsar es una ciudad en Irán donde se hizo una vez una convención y se habló de los lugares que hay humedales y que se tienen que conservar por los beneficios o por los servicios ecológicos que prestan a la humanidad. Refrescan, son refugio de aves acuáticas, de animales silvestres, enriquecen la fauna, enriquecen la flora, son lugares de recreación. Tenemos que conservarla. No tenemos que sacar el agua de lluvia. El agua es un bien escaso en la naturaleza. Se han hecho muchísimos canales, pero si se hacen canales estás mandando el agua al río y después del río se va al mar. Es un crimen. Y nos quejamos después que no tenemos agua para darle a tomar a los animales y no tenemos agua para nuestros chicos y para nuestra gente. Tenemos que conservar el humedal y tenemos que vivir en la región. Nosotros tenemos que aprender de nuestros ancestros, no para aplicar lo que ellos hicieron, porque para eso tenemos tecnología moderna, pero adaptar su tecnología a nuestras necesidades y a nuestros medios. Si los aborígenes que vivían a 4.000 metros de altura en la puna americana o la puna boliviano-argentina sobre el lago Titicaca fueron capaces de hacer los barubaru, hoy en día los llamamos camellones. ¿Por qué? Porque tienen forma de lomo de camello. Un bajo, una altura. Sobre la altura cultivamos y en el bajo tenemos el agua y no dejamos que se vaya. La retenemos en la región y podemos vivir en la región. Cultivaban maíz a 4.000 metros de altura donde hiela todos los días, nada más que porque el microclima que crea el agua evita las heladas incluso. No necesariamente en todos lados tenemos que hacer barubaru. Cada situación en particular merece un tratamiento particular. Lo que tenemos que hacer funcionar es nuestra capacidad creativa, nuestra imaginación y adaptarnos a las condiciones, no adoptar tecnologías, sino adaptar tecnologías a nuestras necesidades y manejarnos de acuerdo con lo que tenemos para vivir mejor. El ingeniero agrónomo Israel Feldman sostiene que deben mantenerse como humedales, tratando de introducir prácticas productivas que se adecúen a las especies de la región. Hasta el momento es una zona netamente ganadera, extensiva y pastoril, con muy poca rentabilidad. Las vacas son anfibios porque las vacas pueden vivir en el agua. Hay estudios hechos en los Everglades, es decir, las zonas de inundación permanente en el sur de Florida, en los Estados Unidos, donde siguieron en observación a las vacas cómo se hacían para comportarse y las pesaban. Una vaca puede caminar o nadar hasta 7 kilómetros por día en el agua, sin que afecte su metabolismo basal. Es decir, que una vaca que está preñada, sigue preñada y tiene el ternero bien. Puede meter la cabeza debajo del agua, es decir, el pico debajo del agua, hasta 40 centímetros para tomar pasto que está inundado. Cubierto de agua, tiene 40 centímetros de pasto arriba, la vaca mete la cabeza, pega el mordiscón y saca la cabeza para arriba para respirar. Y se alimenta si tiene pasto ahí abajo.
pero lo que no puede es estar todo el día en el agua. La vaca puede vivir en el agua, pero necesita 3 metros cuadrados por vaca para estar 8 horas al día acostada y rumiando, y necesita un lugar seco. 3 metros por vaca significa que si yo tengo 1000 vacas, tengo que tener por lo menos 3000 metros de altura. No es mucho, es apenas un tercio de hectárea, por encima del nivel de las aguas, para que la vaca va a volver sola y se va a acostar ahí y va a rumiar. Pero además tenemos que tener reservas de forraje, porque para sequías y para inundaciones tenemos que tener reservas de forraje. El mejor forraje para reservar en la región es, en la época en que el clima da y cuando está seco, hacer silos. Habitualmente se hacen de sorgo. Acá en Argentina no estamos acostumbrados a hacer silos de girasol. El girasol es un excelente forraje, aunque no lo crean. Si vamos a Brasil, en Río Grande do Sul, nos vamos a encontrar con que muchísimos tambos tienen asegurada su producción lechera para la época de sequía sobre la base de silos de girasol. Y tienen girasoles inclusive forrajeros. El girasol, primero, que soporta salinidad mejor que otras especies, puede crecer en ese rincón. Segundo, no requiere de mucha temperatura para germinar, de modo que se puede sembrar en época temprana. Generalmente, lo cual no quiere decir que suceda siempre, pero generalmente, la mayoría de los años, la salida del invierno y la entrada de la primavera es seca. Podemos sembrar a principios de septiembre, antes de que empiece la primavera. Y antes de que empiecen las grandes lluvias que impidan la entrada de máquinas cosechadoras de forraje, tenemos todavía suficiente piso como para hacer eso, cortar y llevarlo a una altura y hacer el silo en la altura. ¿Y cómo construir un silo? No necesariamente necesitamos silo bolsa, podemos hacer silo puente, silo torta, silo bunker, mil formas de hacer silo que la gente ya en este momento conoce y que servirían para soportar 4 o 5 meses de inundación o 4 o 5 meses de sequía, con lo cual los animales no se morirían. Agenda. Agroactiva 2016, 8 al 11 de junio, Monje, provincia de Santa Fe. Seminario Axoja 2016, 14 de junio, Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario. Organiza Axoja. Un breve corte y regresamos con más sugerencias del ingeniero agrónomo Israel Feldman sobre producciones que funcionarán con éxito en los humedales. No se vaya. Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi MicroPi. Simple de llevar. Programe su puesta a punto y almacene la memoria ROM del equipo. No acepte imitaciones. Tauro, raza predominante. Si va a fertilizar el trigo, pero ya está pensando en la soja de segunda, la solución es Solmix, el fertilizante líquido con nitrógeno y azufre. Porque la solución es líquido y el fertilizante líquido es Solmix de Bunge. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Campo escuchando los consejos del ingeniero agrónomo Israel Feldman, que sugiere otras alternativas de producción animal que pueden adaptarse al lugar y convertir al humedal en un ambiente productivo y sustentable. Por ejemplo, los corderos salados, una notable idea para crear un nuevo segmento de mercado. Acabo de mencionar los Everglades de Florida, que son intrusiones marinas que provocan este tipo de situación. En España tienen humedales, en Bretaña, en Francia, tienen humedales y salitrosos, y los aprovechan muy bien para la cría de ovejas. Inclusive producen lo que ellos llaman el mutón salat, que es el cordero salado. ¿Por qué? Porque la carne tiene un gusto especial porque come pastos de suelos salados, y tiene un sobreprecio y tiene una marca. Y nuestros vecinos uruguayos están en este momento produciendo en algunas regiones donde tienen suelos salitrosos inundables, ovejas, y también la llaman cordero salado.
Nosotros deberíamos tener nuestros corderos salados en los bajos subvencionales. Y si me preguntan cómo hacemos con las inundaciones, lo mismo que con las vacas. Él no es un animal anfibio, pero puede vivir en la altura. Con 10 metros cuadrados por animal que tengamos de altura, lo podemos tener todo el año si queremos, dándole de comer. Y una oveja come poco, con 2-3 kilos de forraje por día, mantenemos la oveja y la criamos y tenemos el cordero. Y tenemos una marca reconocida, vendemos nuestro cordero salado. De paso les digo que el mercado mundial de carne de cordero es un mercado total y absolutamente insatisfecho. Hay una gran demanda por carne de cordero, especialmente en el mundo musulmán, porque forma parte del rito musulmán comer carne de cordero. ¿Hay otras especies de animales que le permita al productor iniciarse con poco gasto? Yacaré, nutria, carpincho, que son nuestros animales habituales de la región. Y existen antecedentes sobre cultivo de nutria, sobre cultivo de yacaré y sobre cultivo de carpincho. El error que se puede llegar a cometer es pensar que la nutria puede vivir en el agua y tener agua estancada. No, la nutria necesita agua corriente, agua circulante. De modo que si nosotros no queremos poner a criar nutria ahí, tenemos que estar cerca de la laguna o tener una laguna la cual reciclemos el agua constantemente, porque si no se enferman. Pero el carpincho vive en el agua tranquilamente, en una laguna, no necesita que se le estén cambiando a cada rato. Los gansos pueden ser otra opción. Los otros animales que se pueden criar en la región, por ejemplo, son gansos, viven en el agua. Tenemos que tener muy poca altura, una altura para la casa del dueño de casa para que vea un buen acceso para que pueda entrar y salir cuando quiera, es decir, un buen camino, y criamos gansos. Los gansos son herbívoros, digieren la celulosa, es decir, digieren lo que comen de los pastos mucho mejor que un vacuno. Son más eficientes en la producción de kilos de carne en relación a la cantidad de materia seca de pasto que comen. Pero el ganso básicamente es un animal que come pasto. Inclusive en algunos lugares hay ciertos pastos que le gustan más que otros y algunos no los quiere tocar. Algunos vegetales no los toca. No, por ejemplo, en ciertos lugares de Estados Unidos se solía utilizar, no sé si ahora, pero por lo menos cuando yo estuve en Estados Unidos, había gente que tenía gansos y que los tenía educados, porque además se educan los gansos, aprenden a responder a las órdenes. Entonces los llevaba con un camión jaula, los bajaba en el campo, le limpiaba el campo de malezas, quedaba el algodón y a la tarde tocaba el silbato y venían y se subían a traer el camión. Que tiene que haber pastores de gansos si los queremos cuidar y llevarlos de un lugar a otro. No te olvides que en Europa la gente vive en aldeas y tiene otro trabajo que hacer y tiene gansos. Entonces hay un señor que es pastor de gansos. Ese buen señor sale todas las mañanas, recorre la aldea, recoge todos los gansos y se los lleva al prado a pastorear. Los cuida todo el día para que no se escapen y a la noche los trae de regreso. ¿Cómo hace para distinguir un ganso del otro si son todos iguales? Los gansos conocen su casa, no en la de otro. No hay confusiones. Es un animal sumamente inteligente el ganso. Pero nosotros podemos manejar el ganso acá con boyero eléctrico. Entonces lo podemos hacer pastorear en franjas. Y el espartillo recién quemado es un excelente alimento para el ganso. O recién cortado. Y pueden andar en el agua, lo que les gusta es andar en el agua. Nosotros podemos tener 1000 gansos por hectárea. Y en la sequía tenemos que tener reserva de forraje, como con cualquier otro animal. Y la reserva de forraje, la mejor reserva que podemos hacer, es silo de los pastos que crecen en la región. Gansos y cerdos pueden alimentarse con remolachas. Y los gansos, si se la picas, la comen a la remolacha, y si se la das entera, también la van a comer. Y se comen la hoja de remolacha también. Y podemos ensilar la hoja de la remolacha y la remolacha entera, guardarla simplemente en montones y taparla. Y tenerla para periodos de sequía o para periodos en los cuales tenemos inundaciones muy grandes y no queremos que los gansos se nos desparramen. Los chanchos pueden vivir perfectamente y además los chanchos pueden comer las raíces de las remolachas sin necesidad de andarlas juntando, no ahorran el trabajo de juntarlas, porque tienen el hocico y van osando y se comen la remolacha. Y la remolacha tiene un 12% de azúcar, es un alimento altamente concentrado desde el punto de vista energético.
y sirve muy bien para criar chanchos y para engordar chanchos, y se comen las hojas de paso también. Y lo podemos combinar los chanchos con los gansos, que no se molestan, y lo que va dejando el chancho se lo come el ganso. No faltó espacio, resta mucho material para emitir. Los invitamos al próximo Tiempo de Campo, donde se publicarán los siguientes temas: la caracterización edáfica y de la vegetación de los bajos submeridionales y las políticas públicas productivas. Y así llegamos al final de este espacio. Hay mucho más material y nos interesa que conozcamos juntos esto que es nuestra tierra, porque conociéndola es más fácil amarla. Lo invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días, a esta misma hora y por este canal. No se olvide que puede consultar este programa y los anteriores en nuestra página web. Y le deseamos un excelente fin de semana.